Fa enfin. aquí seguimos en expo foto masterclass live 2021 estaba viendo ahora el grupo del evento y ya vamos a llegar a las 37.000 personas que se han unido a este evento durante esta semana que están pasando a ver las conferencias ya sea en vivo o luego grabadas pero pues está increíble Empezamos con 30.000, el lunes ya somos 37.000 en el grupo. ¿Qué te parece, Mercedes? Increíble, increíble. Muchísimas gracias a todos, a todos los que se están uniendo, a todos los que están viendo todas las conferencias que estamos teniendo, que la verdad son buenísimas. Mucha gente, como dice Héctor, nos menciona de que están trabajando, que no pueden verlas, pero luego ahí se conectan a, a verlo. Y bueno, muchísimas gracias a todos y espero que estén disfrutando, que aún nos quedan... Tres conferencias, si no me equivoco, ¿no? Tres conferencias en la tres. tarde de hoy, tres masterclasses, reviews de equipo. Y bueno, sigan compartiendo el grupo de Expo Foto Masterclass Live 2021. Muy importante que compartan con esa comunidad de fotógrafos, productores audiovisuales, que comenten, que nos digan de dónde se están conectando. Y el día de hoy tenemos a Daniel Hernández. Daniel Hernández es embajador Sony Alpha. Es un videógrafo profesional y creador de contenido. Tiene más de 30.000 seguidores en YouTube, en Facebook y hace muchos temas de reviews de equipo. Lo pueden ir a seguir en, en su canal. Ahora nos contará más y nos dará más detalles sobre eso. Y el día de hoy nos va a hacer una revisión de, de equipo, nos va a explicar eh, de una cámara Sony y además mencionar que Sony Alpha tiene descuentos para toda la comunidad de Latinoamérica con el código Sony Masterclass puedes entrar a la Sony Store, ahí vamos a compartir los links, donde adicional a, los, a las promociones que ya tienen, adicional a eso, van a tener un 5% más por ser miembros de aquí, de Expo Foto Masterclass Live 2021, por estar en estas conferencias durante esta semana y hasta el 31 de octubre del 2021 van a estar vigentes. Además, ¿qué más, Mercedes? ¿Qué tenemos? Pues además tenemos un sorteo, gracias a Sony. Eh, vamos a tener próximamente un curso con Bernardita Aguirre de Fotografía Fine Art y Sony está patrocinando este sorteo para que vayan a participar, vean todas las bases, los pasos que tienen que seguir, que es súper sencillo, simplemente es seguir a Bernardita Aguirre, a Alfa Sony y a Masterclass Photographers, eh, comentan la publicación que hay en el Instagram de Masterclass y etiquetan a, una, a un amigo. Entonces ahí pueden participar y se pueden ganar un lugar totalmente gratuito en este curso que vamos a tener con ella. Muy bien, pues sin más vamos a pasar un, un vídeo y damos entrada a Daniel. <music> Daniel. Hola, hola. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo están? Todo muy bien. Muy felices de estar aquí contigo y, y, y bueno, esperando que nos hagas ese review de la cámara y que nos, que nos platiques acerca de ti. No, al contrario. Muy feliz yo de, de poder estar aquí con ustedes en este espacio. Y antes de empezar, creo quiero agradecerles a, a, a ustedes, a Héctor, a Mercedes, a todo el equipo de Master, las fotógrafas, por todo este trabajo que están haciendo tan... Desde que sale el sol hasta que se mete el sol para nosotros, porque yo aparte de poder, poder de enseñarles esta cámara que les voy a enseñar, eh, soy oyente diario. Entonces, muchísimas gracias. Hombre, gracias Ay, a bueno. ti. El foro es tuyo y aquí se va a quedar Mercedes moderando cualquier pregunta que tengas o lo que sea. Aquí estamos en el, en el backstage. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a ti, Héctor y Mercedes. Empezamos. Gracias. Empezamos. Pues bueno. Primero que nada, eh, pues como ya les dije, agradecer a todo, todo el staff de Masterclass Photographers por, por, por este espacio que nos dan a todos los apasionados de la foto y el video, que yo soy uno más. Eh, muy contento de estar aquí y infinito agradecimiento con, con Sony por la confianza en mí en presentar esta cámara que es la ZV10, eh, que estoy muy contento, ya tuve la ZV1 y ahora tengo la ZV10, entonces... Eh, muy contento de poder enseñárselas. Ten, ya tuve unos días, eh, como es muy, muy nueva, tuve unos cuantos días para probarla. Eh, y vamos a ver un poquito como lo, la parte más importante y lo que más me gustó. Antes de empezar con todo este review, bueno, primero nada más quiero que veas eh, el, el setup, lo que te voy a enseñar. Esta es la cámara. Eh, te, te voy a estar enseñando esta parte, cómo se ve la cámara, cómo se ve como si tú tuvieras la cámara en la mano, eh, el enfoque al ojo, que como si ya me siguen en mis redes sociales, ya dije que es de mis cosas favoritas, es, es impresionante y, y muchas cosas que trae que te, que te quiero enseñar como a detalle. Te quiero dar una pequeña introducción eh, sobre mí, sobre si, si, si no saben quién soy. Eh, yo soy Day Fernández, eh, soy, estudié audio, eh, tuve la suerte de poder estudiar en Science Institute Madrid, estuve por allá vi, viviendo algunos años. Eh, llevo siete años otra vez de vuelta aquí en, en México. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. Eh, tenemos ya casi siete años con Toma 360, que es, soy el fundador de la empresa. Eh, hacemos producciones audiovisuales, tanto para empresariales, eventos sociales y tenemos como una agencia de creación de contenidos. Aparte de crear el contenido para nosotros, para la marca personal de Dani Hernández, que así como estoy aquí, Dani Hernández, así me pueden buscar en todos lados. Eh, creamos contenido para clientes. Entonces, parte de ese contenido pues, son podcasts, son streamings, son programas completos, eh, muchas cosas que si me siguen en mis redes sociales o cuando te terminemos esto, eh, específicamente YouTube, que es donde estoy un poquito más eh, activo, eh, de después pueden checar porque hacemos muchos detrás de cámaras y todo eso. Entonces, eh, me gustaría empezar como empiezo todos mis videos de YouTube. Creadores y creadoras de contenido, bienvenidos a este nuevo video. Como ya saben, lo que les voy a enseñar es esta camarita que es la zv 10 que la tenemos por aquí. La tengo conectada para que la puedan ver y ahorita te voy a enseñar lo primero que te quiero enseñar es cómo te voy a decir qué voy a tocar de eso, qué, qué voy a tocar de ese tema y, y vamos a ver todo, desde físicamente hasta internamente las mejoras que trae. Entonces, puntos, cinco puntos importantes y relevantes de esta eh, de, de, de esta cámara. Eh, vamos a ver. a ver, me están diciendo aquí un mensajito. Al parecer está todo bien. Ok, cinco puntos importantes de esta cámara. Lo primero, el enfoque. Todos sabemos las cámaras Sony, la gran tecnología que tienen de enfoque. Y este es un punto muy importante por una cosa. Me sorprende mucho que lo que te acabo de enseñar del enfoque al ojo de esta cámara... Son tecnologías que traen la A6600, que son cámaras que valen el doble de esto, la A7S3, que son cámaras que valen por 5, lo que valen son cámaras un poco de gamas más altas. Entonces me sorprende mucho que Sony haga eso, o sea, detecta tal tecnología, la saben aprovechar, la, 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 la crean más bien y se la traen, a, por ejemplo, esta cámara que es muy nueva y la aplican en esta cámara. Entonces es una cámara de un presupuesto súper diferente a las de gama alta con una tecnología de cámaras de gamalta. Entonces, ese es el punto número uno de los enfoques. Punto número dos, audio. Esta cámara está muy hecha para bloggers. Ahorita te voy a decir hacia quién creo que va esta cámara y si te puede interesar. Eh, y el audio en la parte de aquí arriba te, trae tres cápsulas direccionales hacia adentro, hacia, o sea, hacia adelante, hacia donde está el lente eh, y hace que todo el mundo conocemos los micrófonos de las cámaras que los micrófonos que traen internamente no, normalmente no, no, no son muy buenos y en esto hicieron muchísimas mejoras y es bastante aceptable. Punto número tres, la conectividad. Eso sí, pff, me voló a la cabeza. ¿Por qué? Porque trae un puerto USB-C que lo puedes conectar directo a tu computadora y ya funciona como webcam, lo cual no lo trae ninguna otra. Entonces volvemos a la parte de la tecnología, cómo la implementan en otras en cámaras aunque sean de gama más bajas como esta que, que que es para entrar y hoy te digo para quién creo que es punto número cuatro la montura E por qué todos estos lentes el 70 200 que tengo por aquí el 1805 que tengo por aquí el 50 milímetros el 28 todos le, tienen el Sony tiene más de 60 lentes nativos todos los puedes usar en estas cámaras eh, es impresionante que, que eh, desde las cámaras de entrada hasta las cámaras de cine, todas traen la misma montura. Y punto número cinco, importante, el tamaño. Es mucho más chica que cualquier otra y por eso lo hace, creo yo, interesante. Por ejemplo, en el caso mío, pues a mí me encanta, eh, antes viajaba con, me llevaba mi cámara y tres, cuatro, cinco lentes y al final dices, es que quiero viajar con menos. Entonces esta se me hace una cámara perfecta. ¿Para quién cre creo que es esta cámara? Primero... Para lo que te dije, para, para por ejemplo, para mí, que yo ya me dedico a, a, a la producción audiovisual y creo que puede ser una buena segunda o tercera cámara, incluso cámara de, del diario, o sea, de traer tu diario y traer eh, y usarla como para cualquier cosa, incluso personal. Para la gente que va empezando, es lo, yo creo que la mejor opción. ¿Por qué? Porque. Eh, uno, si sabes las reglas de fotografía, hablo de ISO, aperturas, velocidades, todo eso, está perfecto. Si, eh, si no las sabes y vas realmente empezando, empezando todo en este mundo, lo que eh, trae un botón que yo cuando cuando hice el review de la ZV1 lo, lo dije como que es un botón mágico porque te hace blurry el fondo, así como ves ahorita la parte de atrás que se ve un poquito borrosito, eh, eso lo hace, pero sin saber las reglas de fotografía. Ahorita también te lo voy a enseñar con la cámara, con la cámara. Eh, y entonces pues, creo que es para todo mundo porque es una cámara de entre que si quieres brincar de tomas fotos y videos con un smartphone y quieres brincar a un pasito más alto, pero de la gama de las 6000 ya se te hace un poquito más caro. Pues esta es, es creo, creo que es como que la, la mejor manera de, de, de entrar a esta gama de cámaras que te da muchísimas más opciones que cualquier smartphone. No, entonces no me quiero alargar más. Eh, y te quiero decir las diferencias de esta sobre la otra, la CTV-1, que uno, punto número importantísimo, el tamaño del sensor, esta es APSC, lo vamos a ver acá, y los lentes intercambiables. Entonces, vámonos acá a la caja blanca, me voy a quitar un poquito los audífonos para venirme para acá y enseñártelo. A ver. Ya estamos aquí, nomás lo voy a quitar aquí el mini tripiecito que trae. Te lo quiero enseñar físicamente. Va a ser un poquito, un poquito rápido. Empezamos por la parte de aquí arriba. Tenemos el shutter por aquí y tenemos un zoom in y zoom, y zoom out. Si le prendemos la cámara, vemos el lente. Trae un 16-50 que ahorita te lo enseño. Y le tiramos off para que se vea para acá. Por la parte de arriba también tienes los botones de on y off. Y tienes este botón que te lo voy a acercar aquí un poquito para que lo veas mejor. Que es para cambiar los modos de foto, video y yo bueno viene por default y aparte yo lo puse en 120 cuadros por segundo para dar su eh, cámaras lentas y este es el botón que te digo este es el botón que te digo que es mágico o sea para la gente que va empezando te lo juro que antes yo pensaba de que me preguntaban oye con cuál cámara empiezo con cuál? oye no sabía qué contestar porque para que la quieras tan no sé qué bueno ahora ya sé qué contestar y es con esta porque es que es la mejor para dar el brinco Después, por la parte de atrás, la vemos muy similar a toda la gama 6000 de Sony. El menú súper, súper, súper igual. Aquí tenemos eh, todo para, para lo de las fotos, que si sí, ráfagas, el ISO, todo ese tipo de cosas. Para acá abajo tenemos para la entrada algún tripié. Un cambio súper importante: la batería. Esta ya es una, La ZV-1 trae otro tipo de batería y esta batería ya es de las grandes, de las mismas de las 6000 menos las 6600, que ya trae la más grande. Y de la A7. 2, a 7C2, toda esa gama de, de cámaras. Entonces, sube muchísimo el tiempo de poder estar grabando. Por esto, ah, bueno, la, la pantalla obviamente que es totalmente movible hacia donde quieras. ¿Ok? Por este lado, tenemos la entrada de audífonos que la pusieron un poquito más arriba de lo normal para, para poder la pantalla que pueda venirse para acá sin problemas. Por este lado que esto se los agradezco. Quien lo puso. Lo quiero mucho. <laughs> salida de audífonos. Gracias. Gracias por esta salida de audífonos. De verdad que hay muchas cámaras que no lo traen, y que este lo traiga es como que muy, muy agradecido. Eh, la salida HDMI y la salida USB-C, que es para poderla conectar como webcam. Después traemos la óptica, que es un eh, 1650, apertura 3556. Ok. Si es, mira, si la prendo. Ah, ahí está. Ok. Y con el zoom. Y por último, físicamente, pues creo que ya está. Si tienes como que cualquier pregunta, véeme la diciendo por aquí. Ah, bueno, y el conector aquí, que puedes conectar cualquier micrófono de los Sony, que son shotguns, que son transmisores para la valier que tú traes tu lavalier y es inalámbrico y lo que aquí tiene conectividad directa con la cámara, no necesita ni baterías, la misma batería de la cámara. Carga lo de los micrófonos. Está súper genial. Entonces, vámonos para acá otra vez. Voy a apagar esto. Y ahora sí quiero entrar en lo importante que son las especificaciones de esta cámara. Por favor, si voy ahí este un poquito corto de tiempo, me van diciendo. Voy a conectarlo nada más para que puedas ver también lo que yo estoy viendo. Ok, ahí está. Ay, me puedes ayudar con esto, por favor. Bueno, yo voy entrando de una vez. Y si me lo puedes poner con, con esto, please. Sí. para no perder tiempo y poderte decir todo lo que, o sea, como tenemos tiempo limitado, te quiero decir todo lo que tengo eh, para poderte contar de lo, lo más que pueda. ¿no? Me hubiera encantado poderme salir a la calle y poder hacer pruebas y poder hacer todo, pero, pero prefiero decirte como toda la parte más relevante. En parte de video hay un eh, bueno los stats los los, los, los perdón eh, de resoluciones y fotogramas eh, 4K 30 cuadros por segundo eh, 1080 Full HD a 120 cuadros por segundo la verdad yo no necesito más de 120 cuadros por segundo estoy súper bien con eso eh, eso en cuestión de resolución y fotogramas por segundo después eh, la exposición tenemos la voy a poner. Te quiero enseñar nada más. La voy a poner aquí un poquito de frente. Quiero que veas lo, lo que te enseñé de los fondos. Fíjate. Vamos a ponerla. Lo pongo en ISO automático. Voy a poner el botón del fondo borroso. Entonces, ahí lo tengo borroso. Quiero que pongas atención a la parte de aquí atrás. A la parte de aquí atrás, como se ve. Le pico el botón que ya te había dicho. Y le pongo, vuelvo a poner y ya se puede el fondo claro. Eso es, para los que ya te saben las reglas de fotografía van a decir, nada, pero eso no, no, no me importa nada. Pero para los que van empezando, eso es maravilloso. Otra cosa que trae que me encanta, que es el enfoque de, de producto. Lo tienes en el botón de aquí atrás, en este. Y entonces, si yo lo activo, se, acti se pone ahí, Product Showcase Set On. Entonces, vamos a quitarlo. Entonces, ¿qué es lo... lo Ay, perdón, estoy en... 120 cuadros por segundo. Ahí estamos. Entonces, si yo le pico ese botón que te enseño ahorita, se pone Product Showcase on, Product Showcase set off. ¿Qué es lo que pasa? Que me está detectando el ojo, el enfoque al ojo. Si yo me muevo, ahí está la prueba que te quiero enseñar. Me detecta el enfoque al ojo. Pero si pongo esto, o sea, si yo pongo un producto aquí, todos hemos visto eh, YouTubers o lo que sea que te enseñan un producto, lo ponen y tienen que poner la mano así para que se enfoque el producto. Entonces, la inteligencia artificial que trae esto es ponerlo on. Entonces, yo estoy aquí, te enseño el producto y detecta que está el producto aquí, ¿no? Aunque me detecte la cara y me detecte el ojo y el enfoque al ojo no esté funcionando, si yo lo quito, se quita. Se lo pongo y tal. Es impresionante. La verdad, eh, es, 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 es algo que no encuentro en, en otras cámaras. Ahorita me están dejando algunas preguntitas por aquí que al final... Contesto, otra cosa que te quería enseñar y que esto la gente que se graba lo va lo vamos a aprovechar mucho. Si yo le pongo grabar, ves el recuadro que te pone alrededor, entre ese recuadro y ponemos la otra cámara y esta luz roja a todos nos ha pasado que estamos grabando y hasta el final nos damos cuenta que no estábamos grabando y es un problemón Entonces, con este cuadro que lo tenés ya con la pantalla abatible, es súper raro que te equivoques. Los micros que ya te dije, el, el, el botón de fondo desenfocado, sensora PCC, sabemos cómo son las sensibilidades de ISO de estas cámaras, que de, de, desde Sony, que son maravillosos. En video puedes grabar log 3 Hybrid Log eh, Gamma. Te estoy, tengo aquí mi, mi acordeón para que no se me, se, se me vaya nada eh, y nada más te voy a decir rapidito las, las, los specs de fotografía para que aunque sé que es una cámara muy hecha para, para, para video la spec de fotografía son 24.2 megapíxeles después tenemos 40, 425 puntos de enfoque que es como toda la gama 6000 eh, en ráfagas son 11 fotogramas por, por segundo a ver, no, voy a poner un poquito esta camarita. Mira. Está el ISO automático. Me impacta mucho. Quito el fondo desenfocado. Está el defocus. Y esto es lo de producto. Ay, perdón, es que estoy grabándole. Quito la de la grabación. Te lo voy a dejar así porque es como quiero que veas la cámara que como si la, la tuvieras en, en tus manos. En fotografía tam también obviamente trae enfoque al ojo, tanto a humanos como animales. Hizo eh, desde 100 hasta 32.000 mil y la ráfaga de 11 fotos por segundo. Por favor, vayan dejando preguntas si tienen alguna duda acerca de esta cámara. Ok. Eh... Y pues, ya por último, nada más te quiero enseñar eh, el setup como lo tengo aquí, porque también lo traigo con cámara Sony para que veas las diferencias entre esta cámara y todas las otras. Ok, entonces lo voy a quitar de aquí, ponme la, la abiertita. La cámara principal que has estado viendo es. Um, voy a ponerle nada más. Esta es una A6600. A una 6600 con un 16 milímetros fijo. Esta es la cámara central que tengo. Después nos vamos a este, esta cámara, que es una a 73 con un 7.5 super abierto. Y esta se ve así: esta es la super, súper, súper abierta. Y para la white box, digo, para que estés como habitado de todo lo que te enseñé, es esta: es una 6500 con un 30 milímetros eh, macro en la, en la caja blanca y bueno, pues ya la, con la que te estoy enseñando. Entonces, si tienen cualquier pregunta, por favor, díganmelo y cual, eh, a partir de la siguiente semana ya podremos empezar a subir eh, todos los, los reviews, ahora sí ya en la calle con el audio, eh, reviews de estabilización, aquí teníamos el tiempo muy limitado, pero... Espero que, que les haya gustado. Por favor, cualquier duda. Me están diciendo por aquí. ¿Está estabilizado? Sí. Trae un este, Active Mode. Ahora, eso sí se los tengo que decir. El Active Mode te cropea un poquito el sensor. Eh, hola, Mercedes. Dani. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Genial. Aquí la... La, el review que nos diste, todos los detalles de la cámara, muchísimas gracias. Tienen por gracias aquí, ti. no sé si tengan sí. algunas dudas que quieren que vayamos eh, contestando, vi que ya contestaste varias, lo del lente sí. que sí es estabilizado, los uh -huh. fotogramos por segundo, no sé si alguien tenga alguna curiosidad. Hay un punto eh, súper importante de esta cámara que me encanta que trae el eh, cualquier eh, lente nativo de Sony, que traiga zoom eh, electrónico con esta cámara, con el o sea, no tienes que hacerle al lente así, sino puedes hacer con, con este botoncito, te hace el zoom, zoom in y zoom out. Entonces, pues, si esa duda. <laughs> Genial. Pues mira, mira, a ver, aquí preguntan, para iniciar en uh -huh. el mundo de fotos y blogs, ¿recomiendas esta o la A7IV que próximamente saldrá? O la 7C. Eh, con la A7C y todo, y, y, y esa, ese, esas gamas de, de cámaras son gamas mucho más altas. Entonces, para empezar, hay una diferencia de precios gigantesca. Entonces, para empezar, yo como lo dije cuando estábamos acá en la caja blanca, hay veces que me preguntan gente de que, oye, ¿con cuál empiezo? O sea, ya, ya me gusta mucho la foto del video, pero no sé qué cámara empezar. No sabía qué contestar porque hay muchas gamas de cámaras, unas más casas otras menos, pero ahora sí. Esta, por la gama de precios y por las diferencias que hay con todas las gamas más altas, por eso no la puedo comparar con la 7C o algo así, porque uno, el sensor es diferente, los otros son full frame, estos son eh, APSCs. Yo creo que esta es muchísimo mejor y aparte los lentes intercambiables, ¿no? Y la montura, pues que caben en todas las, las gamas de cámara Sony. Perfecto. Otra pregunta que tienen es: si la recomiendas para empezar en fotografía. Totalmente sí, totalmente sí, porque pues digo, tienes los lentes intercambiables, repito, todos los controles manuales, eh, a, lo que me encanta y por tercera vez lo digo, la montura E, que en cuanto vayas invirtiendo en óptica, que es súper importante, vas invirtiendo en lentes, eh, en cuanto des un brinco a una cámara un poquito más, más alta, los mismos lentes te van a servir para eso. Entonces, totalmente sí para empezar en la fotografía y en el video y en el blog. Genial. Pues mira, como estamos ya con el tiempo encima, creo que por ten eh, tenemos aquí a Ricardo. No sé si puedas entrar, Ricardo, y nos cuentes un poquito más de los nuevos lanzamientos que están teniendo. Hola, hola. Ay, creo que. No se le escucha. No, creo que entraste sin audio. A ver, ahí si sí puedes activar el micrófono. A ver, ya quedó. Ahí está. Ahora ya, ya, ya te escuchamos. Claro. Perdón, entré incluso con el foco. Oh, hola, buenas tardes. <risa> <risa> buenas hola, tardes, hola. Dani. ¿Cómo muchas estás? Gracias. Bien, bien, gracias. Aquí Qué contento bueno. por, por, por el tiempo que te diste para revisar eh, la, la ZB 10 eh, Muchas gracias. Espero que, estoy seguro que el contenido va a ser increíble, que vas a estar subiendo. Este, muchas Mercedes, gracias. muchas, muchas gracias por considerarnos en este espacio. Este, y pues. Como Sony, la verdad estamos muy contentos de poder ser aliados, como les hemos venido platicando a lo largo de este gran evento Masterclass, y mantenemos la promoción del 5% de descuento adicional a promociones a través del cupón eh, Sony Masterclass. Eh, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de Sony y a través de esa página de Sony vas a poder tener, <coughs> este, cuando metes al carrito ingresas el cupón Sony Masterclass y tienes un 5% de descuento adicional. Importante señalar que es adicional a la promoción, es decir, si la cámara tiene el 10, el 15 o el 20% de descuento, eh, ese cupón se, eh, se incrementa eh, el descuento ahí para que tengan la oportunidad de, de hacerse de un equipo. Aplica para cámaras, aplica para lentes, para accesorios, prácticamente para todo, y estará activo hasta el 31 de octubre. De hecho, a ver si ahí me pueden ayudar. Estoy compartiendo pantalla para que lo puedan anotar, a ver si pueden ponerlo ahí. Ahí está. Las promociones que les estaba comentando Ricardo, tienen el cupón Sony Masterclass, vayan a canjearlo, recuerden que es hasta el 31 de octubre y como ya les mencionó, aplica el 5% de descuento ya a todos los productos que tienen en promoción. Sí, ad es, adicional sí, 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 y adicional a eso, eh, si compran el producto de aquí hasta febrero, eh, podrán ser sacredores de un año, un año adicional de garantía. Ahí con modelos de cámaras irán seleccionados, ahí les, les ponemos el link adelantito para, para que puedan hacer el registro del producto que compren durante, si compraron producto entre agosto, septiembre, octubre y hasta febrero, eh, van a poder hacer también la extensión de su garantía. Entonces, además del descuento, pueden hacer, tener no un año de garantía, sino dos. Y esto es parte de lo que estamos haciendo como, como Sony. Genial. Pues Ricardo, muchísimas gracias. Dani, también a ti. Gracias, muchísimas Sony. Gracias. Y bueno, vayan a canjear el cupón. Y ahí si tienen algunas preguntas, lo pueden dejar en los comentarios y a ver si puedes, Dani, ahí en un ratito contestarles por el tiempo por que casi ya, ya vamos sí. de, de salida. Pero muchísimas gracias a los dos y bueno, gracias a, a Sony y a todos por haber visto el review que nos ofreció hoy Dani. Gracias a ustedes y por ahí me meto a los comentarios para, para, para contestar algunas preguntitas y como les dije, va a haber re eh, reviews de, de toda esta cámara de estabilización de audio y de todo, Dani Hernández, en todas las redes sociales. Gracias, Sony. Gracias. 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 Nos vemos ahora en la, en la próxima conferencia. A todos los que nos están viendo.